Ya, estamos en vivo. Ya, si yo quiero hacer este programa solo, si yo soy la Cali de Bacán. Hola. Yo hago este programa solo, soy seco. Soy músico. Bacán, po. No, no, no cachai. No, no entiendo. Ah, el hombre orquesta. Eso, pues sí, eso mismo. Soy el hombre extremo, yo solo. Yo entro solo y salgo solo. En estudio, no me acuerdo cómo era. Julio. Yo streameo, yo juego recién solo y salgo. Bueno, ¿cómo estamos, gente? El chat no nos está viendo nadie. Ah, obvio, pues sí, ¿qué hora es? Porque, ¿cómo puedo hacer esto para...? Es Ahí está. stream ¿Ah? desayunito. Ah, está. Y acá. Desayuno.sf, SFBX, SFX. ¿Tú desayunaste ya? Sí, se me despertó a las 7 de la mañana. Ay, desayunaste a las 3 de la mañana. No, me desperté. ¿Cómo es si me desperté a las 7? Ah, te entendí a las 3. No, 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 me desperté a las 7 de la mañana. ¿Entiendes? ¿Ves? El chiste es que desayuné a las 10. Estuve de 7 a 10 Ah. acostado en la cama ahí. Ya, pero bueno, acá hay sorpresa la más mejor, ¿no es Espérate, espérate, cierto? voy a Ah, buscar otro audífono porque no te escucho ni una mierda con él. ok. Puch, ¿me escucho yo al menos en este? Ya, sí, me escucho. Es más, creo que me escucho un poquito fuerte, me va a bajar. Pero bueno, ¿cómo estamos hoy? Qué buena semana. Estamos acá en un 27 de octubre. Se está acabando el mes. Y adivinen quién no ha tocado ni un píxel de los mejores momentos. Así es, el bacán del BR1. Me quiero morir. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estamos? ¿Qué ¿Aló? cuentan? Comenten. Sí, estoy acá hablando solo. El esquizofrénico. Ya, ahí sí te escucho mejor. ¿Me escucháis mejor? Sí. A ver. Ya, sí se debe escuchar bien. Ya. Y bueno, ahora sí, muestra la sorpresa, no muestra la sorpresa. O sea, no es sorpresa porque ya he hablado de eso. Ah, pero es que yo no soy nocturno, pues yo soy diurno, yo no cacho. No. Lo que pasa en Scarlet se queda en Scarlet. Lo que pasa en Scarlopolis se queda en Scarlopolis, yo ahí no sé. Ah. Pero bueno, para mí es sorpresa, pero que. Oh, ta, este yo lo preparé. ¿Estás viendo? Sí. Uy. Uy. Pero pone la primera imagen, por la donde estoy con Ta. el codo. No, pues si yo lo preparé. ¿Qué será esto nomás mejor? Me Ah, no pregunto sé. yo. Uy. Qué raro, ¿qué será? Bueno, pasemos a la imagen número 2. Adiós. Me parece como algo, tiene una cinta, es un poco extraño. ¿Qué puede ser? ¿Cómo es como un casco? Puede ser una cosa rara. La de la derecha es primero y la otra es después. Ah, no, no, no sé cómo las. Bueno, yo las ordené como yo quise. Acá ya me preparé un guión y todo. No, pero me refiero a que la primera no está Ah, con sí, los pues. cosos que tiene la segunda. Sí, pues, sí, pues. Y ahora. Este se va. ¡Ah! Ahora sí entiendo. Así es, un casquito de mi videojuego favorito, el Bug Fables. Tremenda referencia a Bug Fables. Ah, no, es a mi película favorita, Bichos. Una aventura en 10 minutos. No, ya culiao pesado. Ya. Ya, bueno, sigo con casquito desde el Hollow. Está bien bonito. ¿Y quién Yes. habrá hecho esto? ¿Me estás diciendo que la más mejor, además de ser una mujer, que eso para los Sims ya es mucho, y además que le gusten los Ya. videojuegos, que es una chica gamer, le gusta el cosplay? Increíble. El primer cosplay que hago. Acá a los Sims. Bueno, tenemos a esto. ¿Cuál es esta?
Cuidado que acá. Ahí estoy con el casco puesto. Acá hay un poco de pixel de la más mejor de la vida real acá. Tremendo doxeo. Uy. Un poco de pixel. Yo creo que es demasiado mejor dejémoslo acá nomás, porque acá los Sims se alborotan. Si quieren ver más pixel tienen que donar. Y para que vean que estamos en ya casi a fin de octubre y todavía tenemos los 2 de septiembre. Sí. Pixel de la más mejor, no. Ahí está con el cuesquito puesto. Se ve mi cuello. Uy, eso para los simples. Para los penes que tuve, para los VTubers. Más de suficiente. Y, o sea, si tú eres penes que tuve, VTuber, y mostráis un pixel de tu rostro, te vais funadísimo. Así que ya. No, pero ahí estaba probando que le puse una malla por dentro para que no se me vieran los ojos, para que diera la ilusión de que está hueco. Nice. Porque, ¿entiendes? El caballero hueco, sí. Lo entendí. ¿Cuál es esta? Había una que tenía que poner primero. ¿Este? Esa es la última, ¿cómo va ahora? Eso es cum, no sé. ¿Qué es eso, por favor? ¿Me no, explicar? Ya, ¿te cuento cómo el proceso va a ser esa pasta culia? dale, enseña cómo se hace la pasta. Ya, se troza cajas de huevo en un bol con agua. Se deja un día entero. Después, al día siguiente trozas más el papel y se deja otro día entero. Y al tercer día lo metí a la licuadora, lo hacís pulpa, luego lo coláis, luego lo estiráis en una base de plástico, lo dejáis secar y lo volví, cuando esté seco, lo volví a triturar. Y te queda como. Te queda como la pulpa del este, pero seca. Suena que da una flojera hacerlo. ¿Y por qué? ¿Es para que sea más resistente o? Es para que se vea bien. Y también eso. Y es más barato que comprarla. Después, espérate, todavía no termino. Esta hueá blanca es después de que tenía el como polvito de cartón, yeah, en una olla con agua y harina, lo echáis a cocer, pa, que se pullice y no sé qué, weá, y después, y siempre revolviendo, sin dejar de revolver. Después, cuando está listo, lo poní en un lavadero con agua y va a seguir revolviendo hasta que se enfríe. Luego a esa weá, cuando se enfría, le poní cola fría y lo mezcláis. Y luego esa weá se la echáis a lo. Ahí viene Chayanne. Se lo echáis a. Chayanne, que me traía ahí los monos de nuevo. Que me traes los monos, a ver, préstalo. Y me los pasa. mezcláis el engrudo con el polvito. Y así una masa es como plasticina, así, una hueá así. Y la moldeáis encima. Nice. Y luego se endurece y queda firme, pero queda liviano. Y. Después, como la weá me queda más grumienta que la chucha, cuando se seque todo, lo voy a lijar para que quede liso. Y después lo voy a pintar. Brígido. ¿No? Y así se hace esa weá y tengo que hacer más hoy día. Ok, Lala, pero está quedando opulento el cosplay. Sí. Pero bueno, ¿qué es esto? Ta-ti-ta-ti-li-ta-ti-li. Ah, bueno, ese es el material para hacer la capa. ¿Cómo se nota que hay más esfuerzo en el casco? O sea, más fuerza, no, más tiempo de elaboración en el casco que en la ropa. No sé, si la capa me ayuda a mi mamá. Ella sabe eso. Después tenemos. Tile acá, en vivo y directo. La cara de la más mejor. Así es esta. Esta. Esta es la cara de la más mejor. Allí está. Oye, yo no sabía eso. Esta es la cara de la más mejor. Veanla. Claro, se parece mucho a lo mono que tengo dibujado ahí. Esta, bueno, literalmente puse, ¿cómo era? Actriz guapa en Google, fue la primera imagen que. ¡Actriz guapa! ¡La wea! Creo que ni siquiera se quiere. Bueno, estuve un tiempo en teatro, así que. Ajá, viste, esta es la más mejor, ya, bueno. Ahora sí, vamos a pasar a la cara de la más mejor. ¡La wea! Yo decía, ¿qué es esa foto? Porque no me sonaba por la orillita que mostraste. De verdad.
Acá los Sims se vuelven locos, eh. Cuidado. Sí. Cuidado, cuidado. Uy, 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 uy. 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 Ahora tiene la cara, la más mejor. Bueno, sí, no está la cara, pero. Está. Cuando No recién hice el puede molde ser. del La más casco. mejor tiene, como mínimo, dos brazos y dos piernas. Pero aquí Yo estoy está. usando polerón del que usa aquí. Ah, oh, decimos, ¿verdad? Increíble. ¿Quién le diría? Yo ya no Y voy a ahí usar estoy pronto esa con. mona. Ahí cuando recién hice el casco, pues dije, ya le Sí. saco una foto. Pero esta es la imagen más provocativa. Mira, ahora sabemos que la más mejor, por lo menos, no es negra. Ya, qué chucha. Derechos debe tener pocos porque estamos en Latinoamérica, así que. Sí, en todo caso. Pero más que el Godros porque estamos en Chile. Digo. Pero bueno, pasamos a la última imagen que se me había olvidado poner, que era la espada ¿Qué de la más espada? mejor. Pero la más mejor, tremenda espada. Es un aguijón. Tremendo aguijón, la más mejor. Y es el brava de Zenobia, todavía tengo que Sí, rellenarla pero con la bueno. misma pasta culiada con la que voy a hacerla. Ahí está. Para Y darle la ese. forma, para hacerle las grietas. Ese fue el momento cultural de Choripán Games. Espero que le haya gustado, estaba bonito. Y mostraría mis cosplays porque también me hice uno, pero soy hombre y a quién le importa lo que piense un hombre. Ah, pero lo que te hiciste tú estaba re bacán. Sí, Ay, pero mostré tu cara. sí, o sea, me censuro nomás la cara y listo. Pero para la próxima, sí, donan. No, mentira. Capaz que para la próxima, igual me motivo a sacarle foto a mi cosplay. Ya, pero bueno, ay, me encima tuve que censurar alguna de tus imágenes porque habían fotos de fondo y cosas. ¿En serio? O sea, ¿Y no la yo las podría revisaste? poner. No, pues están tan censuradas. A ver, por ejemplo, ¿cuál? Ah, ya la censuraste. Sí, la censura. ¿Por qué no se ve? No se ve nada. What Oh, ahí the fuck? está. No está, no. A ver. Tampoco. Esta no. Esta Foto. no. Esta es la cara de la mejor. Sale mi cara. Ahí está, acá. ¿Viste? Aquí. Ah, ¿verdad? Pues está el refri. Sí, hay un refri ahí y habían fotos. Y bueno, tú uno dirá, nada, pero están demasiado lejos, no se ve nada. Pero De de hecho, la que yo ni sí. noté que la vi censura. Sí, está en un bloque negro, ¿viste? Está bien, no Pero estamos la en el gente es punto muy loca. en que los Sims sí te doxean por las cosas que dices, pero. Y eventualmente llegamos y deja esto como registro. Es una bomba, o sea, han doxeado VTubers por menos. Así que bueno, eso fue el momento Qué miedo, cultural. ya creo que me voy a retirar. No, el mundo del espectáculo es terrible, ¿eh? O sea, yo me acuerdo una anécdota de unas VTubers que estaba vacacionando con las hermanas y la hermana subió una foto del lugar nomás y fue como, mira, aquí tomando vacaciones. Y fue como, mira, hermanita, tomé esta foto. Y fue como, espera, ¿subiste esa foto a Twitter, a Instagram? No me acuerdo. Y fue como, sí, algún problema. Sí, tenemos que irnos de aquí rápido y rápido. Porque los Sims con ciertas partes pueden cachar. Y como saben que es la hermana de la VTuber, te localizan, pero al segundo, al milímetro, al píxel. Entonces no hay ni decir que familiares son No, es que ni siquiera, o no, no. ni siquiera dicen que son familiares. Los Sims saben. ¿Cómo saben? Porque son Sims, po. Saben toda la. De las VTubers. Bueno, un terrible mundo del espectáculo y VTubería, ídolo y todo. Pero bueno, Capuchino. cambiando de tema, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? La más mejor. No sé si me transmitiera y. Oye, ¿salís con un palo? No, tú, ¿por qué estás ahí con eso negro? No sé. ¿Tú sabes? Ah, de verdad que te tengo que. Primero te mato. ¡Ah! Se murió la más mejor. Y ahora en Discord. No me reúno, ¿por Ay, qué me verdad, mira cómo mataste? flexa con eso. ¿Cómo me mataste? No, ahora tendrás que hacer los Listo. Me streams río. No, no va a haber nadie porque soy hombre. ahora siempre va a ser el show de BR1. Bueno, será. Tendrás que hacerte responsable de mis gatos y de mi Un perro. gatito. Nice. Ahí está, bueno, ya, ahí te convertí. Dale, que no sé Me cuánto tiempo tenemos. reviví mejor. Oh. ¿Me reviviste?
Sí, te reviví, está ahí. Ah, no, es verdad que ya te Ay. reviví. Siempre está ahí, está ahí revivido. Esquizofrenia. Ya. Me empecé Mierda, a leer del no leo ni principio una porque wea. Espérate. la última vez, la más mejor se murió en vivo y en directo. Fue como que tengo un medio desaparecido. Ay, y reviví. Yo digo, bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver el caso de la PNGTuber que desapareció misteriosamente. ¿Y usted por qué faltó? Profe, aquí está mi justificativo. Oiga, pero aquí dice que usted falleció. Es que la ciencia ha avanzado mucho. Pero bueno, ahí está. Y ahora, ¿en qué nos Ya, ¿en qué quedamos? La más mejor. weá Bueno, me quedé? Leo del vamos principio a. nomás mejor porque ya ni me Sí. acuerdo. Básicamente, vamos a reventar a Evelyn. No, Lo vamos pero yo estaba leyendo. a. Ah, sí, pues, sí, pues. No, sí, esto es retroceder. Ay, no. El camino que hicimos. Mira, no me acuerdo la weá para que vea. Estuvimos en un barco. Nos salvó Mía. Se sacrificó. Y fue, nos fue Vamos a con. reventar a una niña chica. Sí, vamos a destrozarla. A una cabra chica de. ¿Cuántos años tiene? ¿Dos? ¿Cinco? No sabemos. No, o sea, a Elitan no le importa. Parece Elitan. de 6. A Elitan solo Yo le era importa. así cuando tenía 6. Elitan solo quiere matar. Ya, pero no gasté la weá. Vamos. Ya. Las funciones de. Uy, me salió un gallito. Uy, está ahí. Las funciones de Evelyn incluyen la habilidad de crear organismos de micelía. Los fragmentos fúngicos. Ahí yo hice un chiste de los páramos fúngicos, me acabo de acordar. El uso del término orgasmo, digo organismo, es aquí algo deliberado. Sonrigosos, superorgasmos, digo superorganismos. Formados a partir de una ingente cantidad de micelia. Y lo que es más importante, exhiben un instinto de supervivencia muy elevado. Y se defenderán ferozmente, incluso ante la más ligera de las provocaciones. Su fortaleza fúngica y su fuerza descomunal, los convierten en elementos de combate decisivos. Ahí la Los. Los investigadores han bautizado a estos superorgasmos en el nombre del padre, del hijo, digo, ¿cómo lo formos? Los bautizado, ¿entiendes? La forma completa, el concepto de la criatura de modo, no, hombre, tiene cierto encanto. Puta, el perdón por mi superorgasmo, por chiste fin. fome, bueno, no he desayunado, no estoy en mi. El superorgasmo, así como ¡oh! Y te morí así. Para el tratamiento de infecciones accidentales, al realizar en muestra de tejido de Evelyn se produce un suero fungicida único. Administrar el suero. Oye, parpadeé y me perdí. Ahí está. Administrar el suero y un sujeto a un sujeto infectado causará que la micelia se calcifique. Pero si la contaminación de las células del sujeto es muy avanzada, el suero será letal. Debido a que la fase de tratamiento efectivo es tan ajustada al uso primario del suero, que es el de eliminar o disponer de sujetos infectados en vez de curados. En vez de curarlos. Explorando el potencial del suero, hemos comprendido que sometiéndolo a. Acentuaría su efecto al máximo, lo que se convertiría en un componente que llamamos necrotoxina I, la cual incluso en pequeñas cantidades. Lo que ha sido interesante observar ha sido el comportamiento de Evelyn y su obsesión por el concepto de familia. Vio muchas películas de Sí, Rápido y Furioso. exacto. En los experimentos hemos observado que los sujetos infectados tendían a comportarse como su mamá o su papá, tratándola como si fuera su hija. Como si realmente fuera su hija. ¿Por qué Evelyn tiene centrarse en el concepto de familia como premisa para su control mental? Esto es pura especulación, pero es posible que instintivamente Evelyn entienda que una unidad familiar está más capacitada para pasar desapercibida en grupos sociales que una niña, bueno, en todo caso, Sí. que una niña sola. Por otra parte, bueno, podría ser que sus emociones estén compensando la falta de cariño
¿Qué supone su educación en cautiverio? ¡Duh! Me El cariño de unos pregunto. padres. O sea. Esta persona, esta niña que no tuvo amor paternal, maternal ni familiar durante toda su vida tendrá algo que ver. Hasta ya lo vimos, ¿no? Sí, creo que sí. No sé. Lo leemos, son 8 páginas. Creo que no lo leímos, no recuerdo lo leer 8 páginas. ¿Queréis leer 8 páginas? Dale. ¿Va a leer o no? Sí, ya, leer. Ah, no, sí lo leímos, sí lo leímos. ¿Sí? Me acuerdo del inicio. Bueno, entonces. Sí. Ahora. Y si no, lo pausan después. Sí, literal. Lo pausan ya una vez más. Acá es la última. Tito, tito, di. Tito, tito, di. Tito, tito, di. Ah, ah, ah. Ah. Y ahora. La más mejor. Por fin. Puedes no cerrar los ojos. Ah, ya. Elimina a Evelyn con la neurotoxina. Chan, chan, chan. Elimina. He jugado caliente este juego. En normal, en fácil, otra vez en fácil, en manicomio, otra vez en manicomio que estoy volviendo a jugar y en normal. Voy a Así comer mi es. pancito. La mejor. Por fin puede leer el título de esto de guardado. Ay, ¿verdad que estamos chetadísimos? Estamos armados todos los dientes. Estamos llenos de munición y de todo. Ah, mierda, espérame. ¿Qué pasa? No me tomé el remedio. Chuta. De hecho, llevo como 2 o 3 días seguidos sin tomármelo. Chuta. Porque se me ha olvidado. Espérate que me Chuta. estoy. Sí, estoy acá leyendo. Que si no me voy a morir. No, mentira. Idan quiere sangre. Idan quiere sangre. Bueno, acá dato curioso. No, dato, anécdota, momento de las anécdotas. E intenté descargarme legalmente legal el 8 y no pude. Quiero jugar el 8. Uy. Oh. Dios mío, no. Creo que se tomó la Que sabe medicina. mal la weá, conchetumare. Ahora sí, continuamos. ¿Podemos destrozar a Evelyn ahora sí? Qué ganas de destrozar a una cabra chica. Perdón. Oh. Ay, me quedó el mal sabor, culiao de. No. Ah, puto asco. Ah. Lo espero el día que me digan que tengo que dejar de tomar esta weá. Lo mejor se muere en vivo. Estamos chetados hasta los dientes de munición y de todo. Ah, no, aún no llega la parte. Tan, tan. ¿Cómo estamos de vida? Ah, estamos mal. Acá yo me acuerdo que había balas. Sí, del arma que no vamos a usar. ¿De qué arma? De la última de la jaulita. ¿Te escuchan? Sí. ¡Ay, mierda! Ah, Evelyn. No, muere tú, no tú. ¿Tú también estás alucinando? No, ¡Joder! creo que eso es bastante real. Ah, pero la Evelyn. Uy, permiso, No, gracias. esperen, voy a tomarme la hierbita. Tan tan, tan tan, tan tan. Ahí se está Mario. riendo. Sí, ¿Te cuento un me chiste? asustó XD, la ese es risa. el remate. Te cuento un chiste, es mortal. Mira. Hasta con el cuchillito hasta el final. Ay, mierda. No, Ah, paja. creo que todos se quieren unir a la fiesta. No se preocupen, tengo munición para dar. Tan tan. Tan tan. Acá ya se están chetando porque se viene la batalla final ultra violenta. Es de esto la referencia. 1, 2, ultra Al. violento. Agüita. Curado. Tenemos tenora. Ahí. Espera. Permiso. Con permiso.
Con permiso. Con permiso, con permiso. Ay, mierda, le diste la cara, no se murió. No, me fallé, más el tiro. Más esta parte tengo que hacerla corriendo porque estás como subiendo algo. Tintón. Vamos a matar a Evelyn. Vamos a reventarla. Mataron a la niña chica. Sí, me encanta que esta parte ya. Ya no es de terror, no es de nada. Es pura interacción. Pero a mí me da miedo. Ay, conche tu madre. ¡El gordito! Siempre hay un gordo. Bueno, un poquito gordito. En un juego de esto. ¡Ay! Un poquito gordito, que estoy looteando. Un medicamento, gracias. Tranquilo, pues tranquilo, gordito. No, aléjate, jugador de LOL. Son dos gorditos, son dos jugadores de LOL. ¿Viste? Ah, no, viste, mostraste el cosplay y fue como, oh, qué hije de la minita, por favor. Creo que me los puedo saltar. Sí. ¡Ah! ¡Adiós, todos! Ah, pro. Te ahorra el tiempo. Sí. Creo que el manicomio no te lo puedes saltar, tienes que sí o sí que matarlo. Ajá, no se pueden quedar con la chica gamer. Nadie se queda con la chica gamer. Si alguien se queda con la chica gamer, no dejan de dar dinero. Acá. Tanchan. ¿Y eso? Tanchan. ¡Mete la guata, conchetumare! Y aquí. Esta es la última parte donde puedo guardar. Hablando de meter la guata, estoy comiendo un pancito integral. Vamos a. Con jamón y queso blanco. Con eso y. Quería munición de lanzallamas, pero no tengo lanzallamas. Dame el medicamento fuerte. Estamos chetadísimos. Ahora se viene el final. Sí, estamos literalmente hasta las puertas del final. La vieja. Pero esta parte, ¿no te suena de algo? ¡Ay! ¿Dónde estaban los muñequitos? En efecto. Y estaba la puerta. ¡Ay, weón! Ahí te hace un recuerdo como para que te acordes de la zona, ¿no? Sí. Sí, aquí estaba la puerta. ¡Oh! Creo que se escucha un poquito bajo el juego. Yo escucho bien. A ver, yo no lo escucho directamente. Ah, entonces un poquito más atrás de donde estaba mía, puedo que es el principio. Sí, estaba en el principio del juego. Y ya no está la muñequita de mía, está la pura muñequita de la niña chica. Uh-huh. Ahí la escucho mejor. Ahí sí, se escucha muy fuerte. Creo que lo voy a bajar un poco. Chan. Creo que puedo retroceder, ¿no? No puedo retroceder. Puta. Y acá. Ah, no, acá no está. No. Moneda. Ah, no, sí. E001. Chan, chan, chan. ¿La vieja? En efecto, la vieja. La vieja es la niña, pues se supone, ¿o no? Así es. Ah, viste, mi teoría era correcta. Pero te decía que no, porque si no, qué gracia, po. Esto es el principio. Qué bacán. Uy. Ahí está Lidan. La cara. Oye, ¿por qué no desapareciste? ¿Se bugueó? No. Ahí está. Culpa tuya. ¿Qué me pasa? Es la de alucinación, ¿o no? Sí. ¿Te acuerdas acá? ¿Qué? ¿Te acuerdas de esta parte? Esto. ¡Ey, conchetumare! Pues es mía, antes de estar loca. No. Oh, chan chan. Ah, y te muestro como el punto de vista. ¿Sí? Porque estaba ella controlándola. ¿Sí? ¿No quieres ser mi papá? Pues. Pero ahí tú no lo veías. Claro.
Ahora es mamá la que viene a por ti. Vaya a pelear con Mía y la vaya a matar. ¿Otra vez? ¿Ahora sí? No. ¿Para qué dice esta wea? No, el caldo culiao, págalo. Uy. Cae de un rato, cabra. No, aparta eso de mí. Ay, porcito, porcito. Oh. Ay, no es real. Uy. Ay, weón. ¿Puedo ver el caldo? No puedo ver el caldo. Brig. Oye, para mí esta wea sí es de terror. Ah, pero... teniendo un ametrallador... ¡Oh! ¡Ay, escuché! ¡Te asustaste! Mira, mira, patronear nomás. Bueno, como iba diciendo antes de asustarme, este juego no te asusta porque mira, tengo una ametralladora, tengo una escopeta, tengo un lanzagranada. Y tengo el cuchillito que nos acompaña hasta el final. Pero asustarse no es lo mismo que te dé miedo. No, por eso. Oh, me da miedo. Y me asusta. Ay, fíjate tú. Me troleaste. Ah, perdón. Estaba moviendo el piso. Ay, bueno, esa puerta se ve. Creo que algo no hice. Bueno. Ahí está. Ven acá. Ven acá. ¡Ay! Me pego. Ah, mierda. Agüita. Encima me controla el avatar, la niña. Sí, qué onda. ¿Se supone que esto es pura alucinación? Sí, sí. Ay, risa. Está. ¡No, te quedo pegado! ¡No estoy viendo nada! ¿Eh? ¿Aló? Puta, no vi cuando le clavaste la wea. Ah, pero, o sea, puse pausa. ¿Si salgo? No. ¿Sí? Ahí le estoy clavando la wea. Entonces sí, la agarró y le clavó la cosa. Ya. Ya. Porque lo importante es lo que viene ahora. Así es. ¿Era la vieja todo este tiempo? Sabía que la vieja era el jefe final. Pero bueno. Está llorando sangre. Adiós, vieja. ¡Ay, coche tu madre! Nada, tú hiciste sufrir a mucha gente, así que te aguanta ahí nomás. Bueno, ¿te acuerdas cuando dijiste que la vieja iba a ser un jefe final súper gigante y súper enorme? ¿Era verdad? Un poquito sí. Pero si ya se está muriendo. Sí, pero no sé. El último aliento. Entonces tenéis que sobrevivir nomás, hasta que se muera. Tenéis que... ¿cómo se llama? Lanzarle todo tu arsenal. Yo sabía que la vieja era el final. Era como muy obvio. No estaba muriendo. Muerto un poquito. ¡Ay! ¡Cabre de mierda! ¡No me dejaste congelar de pollo! ¡Ay, mierda! ¿Te sacó de la casa, weón? ¿Sí? ¿Me mató? No. Helicópteros. Están sangrientos. Ahorita ahí. ¡Mira la mea cosa! Pero ¡ay, conchetumari! ¿Es más grande que el Jack? Sí. Ay, soy un hombrecillo con un mercenario. Con agüita. Mientras no me agarre, creo que ¡cabrón culiao! ¡Te dije que no voy a sacar el helado, weón! Ay, perdón, pero tenía hambre. ¡Ah, mierda! ¡Ay, espera, déjame recargar! ¡Ay, déjame recargar un poco! ¡Ay, déjame recargar! Aquí te veo la familia, te presento al papá y a la mamá.
Y aquí están los sobrinos y los hijos. Y se cae. Y no se muere el culio. ¿Qué es eso? Ay. La arma. ¿Qué es eso? Alguien me llamó, me dijo, usa eso ahí. Nos pasó una arma. ¿Y te tiró algo? Sí. Esta la llamó. El matavoces 3000. ¿Qué arma es? Muere. Muere. La última del juego. Ah. Matavoces 3000. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué matavoces? ¿Y todas las caras explosivas que le diste no le hicieron nada? ¿Y esa wea chica? Ah, pero es que debe estar más tuneada. Ah. Sí, po. Y ahora murió la vieja definitivamente. ¿Eso parece? Ese eso parece me dice que no. No, sí, mira. No, sí, ¿viste? La pantalla se va negro. Sí, no. Murió la vieja, definitivamente. Y ahora viene cinemática. ¿Fueron esos los que te tiraron esa wea? Y ese que... ¿Quién eres tú? Alan. Un milico. Un Paco. ¡Oh! ¡Es ese mismo! ¡Es Redfield! ¡El mismísimo! ¿Quién es ese? El icónico Chris Redfield. ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Quién es? No sé. Ah. Ahí termina. Pensé que era referencia a algún juego anterior. Es el protagonista del primero y del quinto y del sexto, okay. Sí. ¡Todavía! ¡Todavía, weón! Tuya. Me alegro. Oh. Ah. La pudo poner. Ah. O sea, la va a poner. ¿Y ella no está infectada? Porque se murió la Evelyn, ¿no? Sí, pues, no sé, la verdad. Dicen que cuando una puerta se... Entonces Zoe también estaría sin infectar. Otra se abre. Bueno, una se ha cerrado esta noche. ¿Cuál? Una pesadilla. Y no solo para mí. Mia y yo no fuimos las únicas víctimas. También los Baker. Esa cosa, Evelyn, los transformó. Pero ahora... ¡Oh, Umbrella! Los de los anteriores. Los malos de los anteriores. Ahí ahora son buenos. Oh. Dejar atrás todo esto. Hacer como que nunca pasó. ¡Qué lindo! Ah. Bueno, ¿recuerdas cuando tenías que elegir si darle la medicina a Zoe o a Mia? Sí. Bueno, si le dabas a Mia... No, si se la dabas a Zoe, Mia moría y... Y tenías como un pequeño... Cuando Mia rescataba a Ethan, tenías un pequeño boss fight. ¡Espera! ¿Qué? ¿No podemos hacer ese final? Ah, pero sería... No, si no es nada, es... No, no, es que no guardé, po. No, guardé antes de... No, guardé en un lugar diferente. Ah, bueno. Está guardado, sí, está sobrescrito. Ay, entonces dime. No, pero eso nomás, pues, es... Si quieres, pongo un video en YouTube. Así, bien... ¿Ya? Yeah. Bien cara... Mientras ahí ven los créditos. Me gustó el juego. ¿Estaba bonito? ¿Sí? Yo ahora yo quiero jugar el 8, pero no puedo, no tengo plata. Resident Evil 7 que... Pero ustedes pueden cambiar eso, sí. Si quieren ayudar a que BR1 juegue el 8, háganos perder nuestra dignidad. Sí. Y así jugamos. O sea, yo jugaré el 8 solito porque quiero disfrutar ese juego y después lo streamería. Porque yo cuando disfruto los juegos no hablo, estoy... Así.
Ahí hablo mucho. No, yo no. Ok, ahora me está dando miedo. No, sí, no, no pasa nada. Sí, pero yo soy re miedosa. Si hubiera visto el stream ayer, me asusté con un loro, weón. Me asusté con mi loro porque se teletransportó y apareció la nave y me asusté, weón. Ah, sí, ahora tengo un loro y tres gatos. ¿Un loro? Sí, un loro y tres gatos. Los voy a llevar a... O sea, no alcancé a llevar a los gatos al cuartel, pero en el siguiente stream los voy a llevar. Everybody. Está Everybody bien muerta. Mate. Normal. Entonces el oso usa el mismo prota, pero nada que ver con esta historia. Que deja a ti y a miles de personas sin conexión a internet. Denuncia el tablazo. Se ve una weá de OBS en el Steam. Sí, estoy. Ahí. Intentando configurar esto. Ahí tendría que compartir. Cuidado con doxear. Menos que unles el BR1 truco mientras están los créditos. Que bueno, ¿qué te pareció el juego? A lo mejor danos tus impresiones en este momento. Está re bueno, me gustó reacto la historia, la jugabilidad, los detallitos. Me gustan mucho los juegos que se ponen detallitos, porque se nota el trabajo y la dedicación. Sí, nice. Bueno, un poco de contexto. Pues en contexto, no sé si tú no cachai más a fondo la saga Resident Evil. No. Bueno, Resident Evil. Solo sé de Leon. Claro. Y que la niña es entera apoyo. El primer juego fue una revolución ya para los juegos de terror. Wow, qué miedito la mansión Spencer. Ahí aparece Chris Redfield. Y el 2 fue como la mejora de juegos de terror. Ya, la cosa es que los tres primeros, la trilogía original, eran juegos de terror. Ya, así que medito spooky y todo eso, cosas. Hasta el punto de que llegó el 4 y el 4 le puso un poco más de acción. El 4 es donde aparece Leon y aparece la chica esta, porque dice Leon, Leon, ¿qué? Ya, es la mina esa retrasada. Sí. Bueno, ese juego es muy importante por muchas cosas, XD. Pero la cosa es que los fans no les gustó mucho. A la gran mayoría no les gustó mucho porque se perdía el terror por enfocar un poco más de acción. Y ya el 5 y el 6 eran juegos de acción. Y eran literalmente como un charter. Era jugando un charter y era como, pero esto supone que eran juegos de terror. O sea, en el 5 hay un meme que es real, que Chris Redfield le hace un gancho a una piedra. Le empieza a pegar una piedra en un volcán activo. Así, una cosa surreal. Y supone que eso era un juego de terror. Bueno, la cosa es que a los fans no les gustaban los juegos de terror, nada. Que bueno, los juegos de terror tampoco es que sean muy realistas, pero... Ya, pero un hombre musculoso en un volcán activo pegándole a una piedra. Era un poco de acción. Sí, era un poco demasiado. Sí, pues, ese fue lo malo, pues. Supone que eran juegos de terror y pasaron a ser juegos de acción. Pura y dura. Bueno, la cosa es que los fans se enojaron, ¿no? Esto no es Resident Evil. Resident Evil se supone que es de terror. Resident Evil, literalmente el nombre tiene que ser una residencia. Los últimos eran como viajes por diferentes partes del mundo y todo. Cuando el chiste es que, claro, siempre eran lugares cerrados, po. En el primero era la mansión Spencer, en el segundo es la comisaría. Y el cuarto... Claro, y los desarrolladores entendieron... Hicieron el remake del primero. Y a los fans les gustó mucho el remake del primero. Y ahí Capcom entendió, a la gente, a los fans les gusta los Resident Evil clásicos, los de terror, no tanta acción. Sí. Y por eso decidieron, vamos a hacer el 7, que va a ser más como los clásicos. Básicamente el Resident Evil 7 es un Resident Evil clásico modernizado.
Claro, que tiene un poquito de acción. Claro. O sea, los primeros también tenían acción, pero mínimo. O sea, la gracia es... Disparo ahora, disparo después. ¿En qué momento disparar? Gestión de recursos, acá lo mismo. No, o sea, cerca del final nomás me puse a gastar balas a lo tonto y lo loco. Pero durante todo el juego. Así como ya. Como para por fin, una cosa así. Claro. O sea, la primera vez que conseguís la escopeta, tiene dos balas y tres por las si las encontraste. Entonces es como. Si querés usar la escopeta, primero tenés que achuntarle bien. Y tenés que saber que vaya a gastar una bala que nunca voy a recuperar. Ya. ¿Cachai? Y bueno, y el 8, que es lo que quiero jugar yo, me tengo unas ganas, es como una reinvención del 4. ¿Cachai? Si el 7 hace referencia a los primeros, el 8 hace al 4. Y es por eso que este juego es tan bacán, porque volvió al terror. Uh-huh. Y eso es. Ahora entonces, si yo hago el BR1 truco. Es que a mí no me gustan los juegos de terror, pero este no encontré el rubio. Me gustó lo de los videos. Ah, sí, eso es bacán. Y son opcionales. A excepción del final del barquito. El concepto ese como de que estáis viendo el video y estáis tú en el video. ¿Se escucha esto? Creo que sí. Bueno, acá tenemos un video de... De cómo se llama acá. Lard Andy Dragon. Qualtrics y Gameplays. Muchas gracias por... por mostrarnos esto. Por prestarnos sin pedirte pero su video. No estáis viendo, espera. Espera un poquito. ¿No hay escena post? Creo que sí. A ver, me voy. Ah, entonces esperemos mientras tanto hablemos. Claro, espera, déjame ver. Te mato, estás muerto. No, pero R1. Yo quería ver la escena post crédito. Estás viendo. No te obses, R1. Te intento. Es más difícil de lo que parece. Que tú dijiste que los Sims son caóticos y tal. Son brígidos los Sims. Pero. No tenemos. No hay Sims tuyo, ¿o sí? No sé si tengo Sims tampoco. Espero que no. Está acá. No lo sé, R1. Hago lo que puedo. Ya, en el stream no se ve nada, solo no estoy yo porque estoy muerto. ¿Por qué me mataste, R1? Ahí volviste. ¿Por qué? Allá volví. Y vuelta a y ahí le doy a play. No se ve en el stream. No sé, ese va bueno. Ah, ya. Pero no escucho nada. No, no importa, no escuchemos. Ah, qué putada. ¿Qué hacemos ahora? Curar a Zoe. Y la mía. ¿Qué te pasa, mierda, weón? Luego veré por ti. No, no quémate. Fueron los dos. ¡Cara de mierda! ¿Para qué viniste, weón, si no me viniste al barco, chaluari? Así lo dije. Hiciste esto aquí con ella. No seas idiota. No lo olvides. No sé quién están hablando. Tengo algo pendiente. ¡Cabro culiao, weón! Muchas gracias a... ¡Y así igual no te quería! Este men, muchas gracias. Lord Andy Drago, Waltrux y Gameplay. Muchas gracias. Pero antes está terminando el jueguito. ¡No, ya lo escucho! Ya, pero no, ya no importa, si creo que no suena nada. Pero quiero escuchar. Ya. Mataste. Esto de ser streamer. Permíteme la wea. Ahí estoy compartiendo. No. Me estoy compartiendo, ¿lo ves? Ahí sí. Ahí está. Gracias. ¿Qué tal, Global Promotion Manager?
Ya, pero. Esto debe estar terminando ya. Ahí está, sí, viste. Jun Takeu. Capcom. Los de los Phoenix Wright. Y los de Monster Hunter. Y los de muchas otras cosas más. La familia Baker. Los Baker. Suena. Te llaman. Chan chan. Dificultad normal, tiempo jugado 6 horas. Reinicios de muerte 6 veces. Y termina así con el teléfono sonando. Sí. Reinicio 6 veces. O sea, te da indicio de que va a haber otro, ¿po, no? Claro. El coleccionable este te los tengo todos porque jugué anteriormente. Las monedas conseguí 16 de 18, me faltaron de 2. Sí. Documentos encontramos 27 de 32. O sea, no nos perdimos de mucho. Baúl abierto 39. Hola. Medicamentos 37. Y todas estas dos. Y ahora, publicidad desvergonzada. No aparece la publicidad desvergonzada. ¿Qué? Pero bueno, ahora sí vamos a ver el final. Espera, minimizo esto. Y te, te maté, estás muerta ya, qué bueno. Parto, pantalla, escribir uno. No te más, no me doxeo. Te muestro. Y ahora sí, vamos a seguir viendo. Lo malo es que no lo escucho, no me. No importa. Pero está ya listo, mi lugar es aquí. Tengo algo pendiente. Y te voy en el bolsito con la Zoe. Le voy a escupir ahí. Brum, 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 brum. Puta zorra, te robaste mi novio. Este fue el plan desde el principio. Ahí lo reviví. Yo estoy viendo que no doxé nada. Ya, vamos a ver, ahí está en el botecito, brum, brum. Brum, 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 brum. Bruce, me pone efecto de sonido ahí. Muchas gracias, ¿por qué? ¿No dicen? Gracias, no, gracias, no puedo creer que me eligieras. Mira, no está en condiciones de venir. No, mía no estaba en condiciones de venir, pero puede que siga con vida después de todo. Supongo. Quiero saber qué va todo esto, empezando por mía. Mía vino aquí con Evelyn, así empezó todo. Evelyn, la niña. Culeo inexpresivo. Sabía que me ocultaba algo. Y al final nunca nos dijo nada. Estaba para la cagada, la niña estaba en shock. La verdad es que sí. Allí, el barco en que vinieron Mia y Evelyn. ¿Cómo? ¿Vinieron en eso? ¿Y por qué la sirven? Vamos a verlo. No voy a volver allí. Quiero saber qué trama había, me importa. Eres mujer, no tienes opinión. XXX. ¿Qué demonios? Es ella, es Evelyn, no quiere que vayamos. ¿Qué está hablando? ¿Qué te pasa? No, Evelyn, por favor, Evelyn. Se no puede, lo prometo. ¿La mató? Así es. Y ahora va a ser... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Evelyn, aléjate de él. ¿Por qué? No te quiere. Puede hacer lo que quiera. No le hagas daño. Tanta, te he dicho que no voy a dañarlo. Esto es lo mismo. Ni te atreves. ¿Qué? ¿No eres mi mamá? ¿Recuerdas? No, eso debe estar escuchándose. No sé por qué estoy diciéndole voces. Y está sacando. Y pasó acá todo lo del barco, ¿te acordáis? Sí. Lo del barco, la visión del. ¿Aló? 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 Lo mejor. Te quedaste. ¿Aló? ¿Te moriste? ¿Qué pasó? No sé, se quedó pegado. Entonces sí. Se salta todo lo del barco. No, pues lo haces. Ahí te decía, po. ¿Te acordás que acá pasa lo del barco? Ay, ya.
Sí, el prota tiene la visión de... No sé, el cabro se saltó el... Sí, todo el gameplay, pues eso no cambia. Ay, pensé que mostrar el gameplay también. Creo que Mia dice que qué hago acá, una cosa así, no me acuerdo. Mia, como, no hay tiempo, ten, toma esto. Ay, está bueno. No voy a resistir mucho más. Y te lanza para el lado. Y, oh, ay, qué nostálgico. ¿Te acuerdas cuando la matamos por primera vez en la casa? Ay, ahora hay que matarla de nuevo. Sí. Pero creo que esta es la definitiva, po. Toma. Toma. Me playaste mal las camisas, conchetumare. Le faltó sal al pollo, weón. Pa, pa, golpe. Y palancazo. Y ahí sí se muere de verdad, de veritas, de veritas, de veritas. De veritas. Entonces no te quedas con ninguna de las dos y elegí sí. A la Zoe. Ahora ve, y acaba con ella. Oh, ay, me muero. No, qué triste, weón. ¿Por qué, Mia? ¿Por qué, Mia? ¿Por qué? Solo tenías que ponerle... pero le quitáis el weón. Solo tenías que ponerle un poco de sal. Y esto no hubiese pasado. Acá es lo mismo. Ahí es el final. Ahí es el final todo. Sí, cambio, ¿viste? Ahora no está. Ay, no está Mia. Sí. Va el teléfono. Troste. Lo voy y dice. Oh. Ahí ve el video. Ve la casita, qué triste. Se tira. No. Este es el principio. Sí, no iba a dejar. Besito, besito. Adiós. Ni que tuvieras tan buena. Ah, entonces eso es como para dejarla ir, ¿o no? Sí. Y acá dice lo mismo de cuando Dios abre una, ¿no? ¿Cómo era? Cuando Dios está, cuando Dios cierra una puerta, se abre otra. Acá, las dos han cerrado esta noche. Este no es solo para mí. Mira, yo no fuimos las únicas víctimas, los Baker también. Esa cosa, Evelyn, los transformó. Hombre, ay, estos son los malos del primero, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora son buenos? Acá cambia el... Entonces Lucio no tiene nada de conexión. Había aceptado perder a Mia, pero ahora vuelvo a perderla. No. Ah. Lo último que ve, y la única puerta que veo, está cerrada. Y bueno, así, bueno, últimamente... Ah, y ahí nos dice lo de abrir una puerta. Pero, suscríbanse. No, pues al principio dice cuando Dios cierra una puerta, abre otra. Sí, pero no dice de que se abrió otra. Exacto. Bueno, muchas gracias a Andy, Drags, Walkthroughs y Gameplays por pasar los suscríbanse a él. Sí, suscríbanse. Por lo que él pudo ver. Suscríbanse. Le hacemos publicidad gratis. Sí. Está bien, se merece, pues estamos gastando su... El peor... ¡No, tío Chris! ¡Ay! Ah, no. ¿Verdad que lo que estoy viendo no sale en el sí, stream? No me asusté. Perdón. Y ahora te comparto el residente maligno. Y ahora de ver si viene el stream. Y ahora te revivo, vuelve de los muertos. Y yeah. Todo salió bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora, la más mejor? Mano, la espalda, weón. Ah, bueno, acá, mira, el fin de sol. Estos son los DLC que no tengo, XD. Ah, ¿y cuál es el que tenés? Tengo el gratis. Lo puedo ver. ¿Cuál es? Entiendo el 9, no, esto, extras. No tengo. ¡El no soy un héroe! La aventura de Ethan ha llegado a su fin, pero aún quedan cabos sueltos. Es un trabajo a la medida para The Chris Redfield, un veterano de la lucha antibioterrorista. ¡Ay, aquí! Jugáis con el. ¡Tanana! ¡Tanana! Ah, sí, es con el Chris. ¿Jugáis con el de los primeros? Sí.
Llevamos una hora, ya vamos a dar. ¿Y tiene relación con el juego? Sí, pues si continúa, pues dice la de Ethan, pero aunque han cabos sueltas, pues. Ah, ya. ¿Le damos nomás al tiro? Espérate un poco, me duele la espalda. Igual llevamos una hora de stream. Y este juego dura dos, sabiendo lo que hay que hacer. Sí, pero la idea es terminarlo, pues si. Ya, bueno, le doy. Le voy a dar. Sí, déjame acomodarme un poco. Está todo enojado, ¿viste? Y esto, lo bacán del DLC es que cambia un poco y ahora no está de terror, sino que es más de acción. Lo que igual le da un toque distinto. Lo mismo pasa con los otros DLC, pues. Estos DLC también son diferentes minijuegos. Pero déjame recoger la mesa mientras tanto, que quiero pararme un rato, estoy mucho más. Ahí está el 21, que quiero jugar 21, me encanta eso. Hay uno también, hay diferentes cositas. Y mira, por ejemplo, el fin de Zoe. Mira, un nuevo peligro emerge. Emerge semanas después de. No sé, ¿me estáis escuchando? ¿No? Creo que no. Vamos a esperar. Ay, me duele mucho la espalda. Un nuevo peligro emerge semana después de que no soy un héroe. Sí, pues, el hermano de Jack, Joe, deberá acabar con la amenaza y salvar a su familia con solo sus puños. Este DLC es bacán porque te agarrás a combo con... ¿Quién es Jack? Jack Baker. ¡Ah, ya! Jack Baker. Po. Sí, pues. Pero, ¿y cuánto sale ese DLC? No sé, muy caro. ¿Cuánto es eso? Como 8 lucas. Ah. Y están los otros ya, pero de momento este que salió gratis... Que es más que la primera vez que terminaron el juego decía, de acuerdo, descargar Nota Hero que sale en noviembre. Ah. Ahí está. Así que vamos a jugar la historia de Crystal Civil en normal. Ahorremos y pagamos el DLC de Zoe mitad y mitad. ¿Ah? ¿Pagamos el DLC de Zoe mitad y mitad, ahorremos? Puede ser, ahí lo vemos. Ah, pero empezó. Ah. No puta compañía. Le... Qué wea querí. ¿Podemos empezar? Es. ¿Quién es? No puedo evitarlo. Hay trabajo que hacer. ¿Lucas? ¿O ese no? Mismo. Sí, pues porque no sabía. ¿Sí? No sabíamos qué había pasado con ese weón, pues. Exacto. Ese es el cabo suelto. Entonces vamos a poder matar a Lucas, weón. Lo podemos reventar a tiros. Mi sueño. Michi. Está bien para lo que ha pasado. Y Lucas Baker es el único rastro de las conexiones. Él es el siguiente. Te voy a reventar, Lucas, coche tu pared. Sí, ¡ay, qué ganas! Por favor, déjeme reventarme a Lucas Baker. Entonces, aunque es de pura acción, es aceptado solo para reventar a Lucas. Por eso no se quejaron de él. Ah, de este no. Es que como son DLC, como son extras. Es opcional, claro. Sí. Ah, tenía el casco de Iron Man. Sería mejor Samus, pero sí. Vale, estoy en la mina. Así es más de Samus. Te recibo alto y claro, Chris. La primera unidad no informó antes de desaparecer. Pero Lucas ha convertido la mina en su guarida. ¿Cuántos hemos perdido? 3 de los mejores. Su última transmisión fue en un laboratorio cercano. Quiero que lo compruebes. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Sí, pues bien, Luke está rechetado. Ah, ¿querés leer o para. Vamos? No voy a leer. ¿Quieres leer? Ya leamos. Sí, puto esto, weón, si quiero leer, weón. Vamos a leer. Espera. Primero, objetivos de Umbrella. Una carta que explica la nueva visión de Umbrella. Umbrella son los malos de los primeros juegos. O sea, se modificó, ahora es bueno. Sí. Como el que era malo, pero se hizo bueno. Como Ten Shin Han, el que era malo, que se hizo bueno. Como Vegeta, el que era malo, pero se hizo bueno. Como Piccolo, el que era malo y se hizo bueno. Y dos. Para muchos de vosotros, esta es vuestra primera visión con nosotros. Por lo que queremos aclarar cuál es el objetivo de Umbrella en todo esto.
Umbrella Academy. A pesar de que parte de nuestro personal procede del infame gigante farmacéutico Umbrella. ¿Contexto? Umbrella es una farmacéutica. Ya, pero ¿era mala? ¿Cómo era mala? ¿Qué hacía? Todos los zombies de los primeros juegos. Ah, ya. Nuestros propósitos es el de enmendar las atrocidades perpetradas bajo dicho nombre. Ah. Por ese motivo nos reincorporamos como empresa militar privada. No, claro, para ser buenos vamos a ser militares, increíble. Sí. Nos proponemos detener no solo a aquellos involucrados en la creación o venta de armas biológicas, sino también a aquellos que contribuyen a su desarrollo, como Lucas Culiao Conchetumare. Sí. Nuestro legado es desastroso y tenemos que arreglarlo, pero, mantener el nombre de Umbrella significa asumir la responsabilidad de tales atrocidades. Y queremos recordaros que vosotros sois los que lleváis a cabo dicha responsabilidad con cada misión. Básicamente, en vez de sernos responsables, vamos a matar a todos aquellos involucrados en Umbrella. ¿Te gustó mi doblaje? Está re bueno. Españolísima, tío. Operación Miedo en las Sombras. Objetivo, extracción de Lucas Baker. Localización, Dulvey, Luciana, EEUU. Hacienda Baker. Perfil de la amenaza, holomorfo, variante alfa, otros. ¿Trampas letales o no? Notas. Debido a la falta de información, el número de factores desconocidos, Chris Redfield de la BSAA colaborará con especialista en armas biológicas en esta misión. Localización actualizada. Los informes confirman que Lucas Baker se encuentra en las minas cerca de la hacienda de los Baker. Perfil Lucas Baker. Se sospecha que colabora con una organización criminal. Las conexiones, rol sin confirmar. Y que posee información vital sobre la misma. Perfil las conexiones. Organización criminal productora de armas biológicas para su venta en el mercado negro. Información limitada acerca de su tamaño, cuota de mercado y números. Son los principales sospechosos de producir y distribuir el arma biológica serie I. El modelo serie I, Evelyn, se encuentra en la hacienda de los Baker. Lucas Baker parece estar monitorizándola e informando de su actividad. Ah, por eso Lucas no era controlado. Porque nunca estuvo controlado. Sí, pues él era parte del complot. Es el tipo actual. Entonces la mía estaba en una weá ilegal. Ay, coche, no me eres. Sí. Ah, verdad, esto es bacán. ¿Cómo se hacía? ¡Chay! ¡Ay, el weón está duro! ¡Uy, coche, tu madre! No, le ganó a Lisa, weón. Sabemos qué hace Lucas. Bueno, que este weón está entrenado por el Ethan, bueno, era un tipo común. La gracia es que creo que Ethan nunca fue un tipo común y corriente. Si él tenía preparado, ¿cómo se llama esto? Entrenamiento militar. Ah. Sí. ¿Tenía o tiene? Según yo tiene, o sea, tuvo entrenamiento militar, no era un simple común y corriente. Ah, pero este ya lleva cuánto tiempo. Sí, no, pero este no... sí, pues se aparece el primero y ya está. Se dedica, pues el otro. Claro. Culeado fuerte, güey. Tengo granadas. Bueno, además de que tiene armadura, pues seguramente eso le ayuda a pegar más fuerte también, po. Claro, y tiene granada este, Y mira este cuchillo, pues. La tiene más grande que Lita. Pero no más grande que mía. Mía es que la tiene más grande. ¿De los soldaditos porque estamos buscando? Ah, chucha. Está como ahueonado. Sí. Voy a sacaros de aquí. Déjame. No hay tiempo. Nos vamos juntos de aquí. Me da a mí. Que no va a poder ser. ¿Lucas? Yo de ti no haría eso. En efecto. Ah, chucha. Pégale un tiro. Si quieres, pero no te lo aconsejo.
Pégalo un tiro. Este es el trato, Chris. Tú no me sigues y yo no te vuelo la cabeza por los aires. Oh, y lo mismo digo para tus soldaditos. Adiós, muchachos. No. Bueno, quedan dos. Te ha cagado la cabeza, weón. Detecto esporas en el aire. Mutomicosa tipo E. No. Tu máscara cambiará a modo respirador. No. ¡Ah, esporas! Oh, oh. Mira, a lo de Last of Us. Pero yo soy inmune. Te voy a decir la niña. No hay tiempo. No quiero dar. Ah, le puso una bomba en el brazo. Sí, en el brazo. Ah, verdad, ahí se ve. Sí. A ver, si te revienta en un brazo, es mejor que te revienta en la cabeza, digo yo. Sí. Total, de la corchete ahí. ¡Uy! ¿Eso está el Baker? ¿Ah? ¿O no? ¿Qué pasó? Ah, no, me confundí. Es que vi el pilar en el medio y pensé en la en donde peleé con el Baker. Pero no es la misma. No. Y yo decía, hoy está entero bueno el albañini hizo el medio trabajo. Lo que pensamos, ese desalmado ha estado enviando informes sobre Evie a las conexiones. No, sí, la pelea contra Jack fue en la casa grande, po. Seguro que no preferís reclutar. Esto es otra zona. Esta es la mina, César. En la que te robaba el autito. Me va a llevar algo más de tiempo. Sé que es difícil. Y a decir verdad, muchos. Para mí que al final no se resignaron y va a haber algún weón infiltrado de Umbrella que quiere volver a la wea. A ver, los de Umbrella ahora son más menos malos porque lo que están haciendo en vez de arreglar sus errores es eliminar a todos los que estuvieron involucrados. Claro. ¿Cachai? Hicieron borrón y cuenta nueva. Lo que no es muy claro, ético moral. Esa es la idea, pues no van a dejar vivos los. Ah, es verdad. Oh, ¿soy tú? tengo un cofrecito, Me pongo munición infinita. Me la pongo para. ¿Retícula del martillo de Thor? Eso es por pasarte el juego la primera vez. Ah. Y ahora pego más fuerte, ¿viste? Si viste pero no, más fuerte, no, pero... no hagáis esa cuya. ¿Me pongo la munición infinita? No. Ya, aquí como era, no me acuerdo. No te viste un. Ah, no alcanzaste. No. Acá necesito una llave. De Sweet Tooth. Tienes que prenderle la cabeza. Llavecitos. Granada. Ya, el culiado se agarra combos con los holomorfos, pero no puede pasar una tela rota. ¿Cachete? No. Este acá no podemos pasar. Ahí me imaginé. Que hay atrapado, Una puerta. Tienes un algo acá. Tampoco es tan difícil esto, son tres partes nomás y... Hay unas en las que puedo pasar y otras no. Ahí están los otros. ¿Es that you? Bueno, lo tienen para... como juguete sexual ahí. Pobrecito. Bueno, tendríamos que rescatar a tres soldados. Se nos murió uno, o al menos ahí hay otro. Nos quedan. Sí, dos. Te falta uno más, ¿no? No, porque era el Lucas. Recuerda que era Lucas, no era el soldadito. Por eso, aparte del que está ahí, te falta otro. Sí, pues. Este es uno y me falta otro. Chan-chan. Chan-chan. Ah, se para mí que la gente se quejó, ¿por qué no le pude reventar la cara a Luca? Y ahí hicieron el DLC. Ah, es mucho mejor pegarle un disparo y pegarle un combo. Te ahorras balas. ¡Hora!
Chal, culiao. Oye, aunque sea de acción, la wea está épica, hay que decirlo. Sí. Está épica que le podéis pegar combo así como los Doom, no sé, una wea así. No, creo que no voy a hacer. Espera, uy, se están acumulando. Cuidado, cuidado. Nada, va. Ah, qué bro. Ah, chucha. Mira, iban coordinados. Ay, lo pisa y lo destroza ahí entero. Está más frígido el Chris. No, un pajón. Listo. ¿Key? ¿Key? Llave. Dame la llavecita. Ah, vos sos troll. Ay. Ah, sos retrol. A ver, necesito matarlo con la escopeta. Ay. Ay, me están reventando. Sí, listo, ¿puedo descansar? Creo que sí. Creo que sí. La manivela. No, la manivela. Ah, necesito un engranaje. ¿Dónde está ese engranaje? En una ferretería. No, por aquí vuelvo, ¿verdad? I don't know, man. Creo que sí. Si el engranaje estaba por acá, yo me acuerdo. Oh. ¿Dónde está? Oh, no, mano antigua. Ahí está. Ah, no, no venía. Necesito un engranaje. Aquí fui. No, acá necesito la llave. Ah. ¿Para dónde necesitas llave, cochinero? Llave para el suitú, llave para ahí está, llave para el amigo encarcelado, llave para esa puerta culiada. Sí, no, o sea, se agarra a combo con los zombies y le pega patadas, pero ay, no, necesito una llave. Claro, ¿por qué no le pega una patada a la puerta, weón? Gili. De mal le rompe. Tiene los menos músculos de Chris y se queja. Uy, un gordito. No, un jugador de LOL. Y el guatón 2. El guatón 2. Uy. Sí, el guatón 2. No lo sé, parece que perdió cuántas partidas. Pero es el guatón supremo. Parece que se le fue el internet en medio de una partida. Sí, en el medio de la partida, en medio del arranque. Es el guatoncito 2. Más guatón que nunca. Muere jugador de LOL. Jugador de Osu. Acepto sugerencias. Ah, verdad. ¿Qué tal? Necesitaba munición especial. Ahí me acuerdo. Bueno, adiós, guatoncito. Vamos a probar. Ah, esta es la llave para el amigo, para el pana. Está allá. Sí, po. Uy, permiso, permiso. Supermi. Ay, está atrás de mí. Parece que voy a estar en pijama todo el día. No puede ser. Bueno, no me quejo aquí en pijama con mis pantufles de dinosaurio. ¿Ahora puedo rescatar al amigo? Una vez fui a comprar al almacén. Ya. Yeah. Y se estacionó un auto rosado, chillón. Y de ahí salió una niña en pijama. Con una pantufla de dinosaurio, igual a las mías, pero rosa y chillones.
Yo dije, coche, tu madre, la Barbie latina, weón. La Barbie latina. Sí, pues sí. Bueno, era morenita y... y estaba entera de rosa, pues, y el auto que manejaba era rosa, super Barbie, así. Amiguito. Dije, weón, la abogada de la película esa, de la rubia que es abogada, y tiene todo super rosita. El diablo está. No sé si la habéis visto. No, eso no. Pero, tenemos un amiguito. Para mí que está muerto. No, está vivo. Ya ha pasado todo. Mentira. Yo soy la trampa. Y has caído en ella. ¿Y por qué no le dijiste? Sí, porque lo dijiste antes. Oh, mierda. Coge el filtro. De tu máscara. Deprisa. Morirás. Tú eres el protagonista. Ay. Tú el que se puede agarrar a combos con los zombies. No. Ah, por eso. Ay, conchetumare. Por eso dije, le dijo que le diera la weá. Sí, bo. Pregúntelo rápido, Chris. Te va a morir, conchetumare. Ah. Tú eres el protagonista. Filtro mejoramos. Si voy a estar, ahora podemos pasar a otra zona que antes no podíamos. No. Bueno, ahora nos queda uno. Para mí que no te va a sobrevivir ninguno, weón. No puede ser. Viene ahora puras nomás. Encima te hacen que lo odies más. Sí. Ah, sí. Encima lo necesitan vivo, weón. No, no sé yo. Sí, esperemos, claro. Esperemos que soporte unos par de balazos en la cabeza. Y después digas, lo mataste. Y dice, no, murió de forma natural. Dice, sí. Lo tiraste de un barranco. Dice, la gravedad natural. Meme no, culiado ese clásico, de boomer. El clásico se suicidó de 27 y disparó en la cabeza. Ah, sí. Dice... Dice reportero. Ah, el sustut. Reportero. Investigando un caso de corrupción y dice: se suicidó con 3 balas en la espalda. Sí, exacto. De 45 puñaladas en el. Toma. ¿No son bombas? Parecían bombas. Sí, yo también pensé que eran minas. Además de que están. Uno ya está traumado con las bombas con el Lucas culiao, weón. Es diferente. Oh, tiene la cabeza chica. Sí. Ya, le veo un puro bajo. ¿Viste cómo son los brazos, weón? Sí. Brígido. Para el Chris este... Los monos son saco de papa, no más, sí, ni un pues, saco de arena, la weá, así. ¿Cuánto apocalipsis zombie estuvo involucrado este men? Para mí no son nada, conchito, y le dicen, sale acá, culiado, así le pego pa'. Ay. Ay, conchito. Uy, pega hambre. Te queda poca vida. Ah, aquí no tenía agüita. No. ¿Dónde era? Aló. Sí, pasa del mono, para que vea ahí. Permiso, déjame pasar, gracias. Ya, culiado. Acá no era, no. Creo que estoy dando más vueltas. Por ahí no hay pasado, dice. No. Ay, weón. ¿Penizó? Pero para el otro lado, vos, Chris. Uy. Te clavó la cuchilla. Agüita. ¿Cuántas de agüita tengo? No tengo ninguna agüita. ¿Le vas a seguir diciendo agüita nomás? Sí, agüita una vez, agüita para siempre. Yeah. Munición de escopeta. Ah, son las 12. Munición. Ah, ahí está. Viste la munición brígida. A ver. Ya.
Ya dice, munición antirregenerativa random. Esa munición de mutomicosa de acción rápida o rampo bla 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 se ha desarrollado específicamente para convertir armas biológicas de base fúngica. Las balas segregan una toxina al impactar que destruye la membrana del hongo rápidamente y previene la regeneración del tejido eliminado. Un solo disparo permitirá que los ataques consecutivos sean efectivos. Nice. Inyección médica, agüita. Umbrella. Dispositivo de visión nocturna. Dispositivo de visión nocturna. Este dispositivo proporciona visión nocturna al sistema HDMI de Umbrella. HDMI. HDMI. Le conecta el cable a la tele. HDMI. El aparato intensifica la imagen para ayudar al usuario a ver mejor. Oye, espérate, weón, me mareé. Te riste mucho. Oye, weón. Oh, se me vino el mundo abajo por un momento. Ya. Al usuario a ver mejor en lugares oscuros. Además, permite al usuario detectar rayos de luz invisibles a simple vista. Como por ejemplo los rayos infrarrojos. Ahora podemos verla. Y ahí cuando yo te dije Umbrella, era por la Umbrella que hay ahí, boludo. El paraguas ese. ¿De dónde sacaste la wea? Ya lo tengo esto. Tenemos la munición brígida. Ay, conche tu madre, que chucha, weón, que chucha. ¿Qué chucha? Es con una ametralladora. Sí, ¿viste? Ah, te están disparando. Hay un camino alternativo, ¿verdad? Sí. O sea que por ahí no podéis pasar. ¡Ah! ¡Outlas! ¡Bajo! Ah, era una trampa. Ah, es verdad que tengo. ¡Cum! No, parece que hubieron de las pajas por ahí. Sí. Pues arriba, abajo, arriba. Arriba, abajo, arriba. Y ahora vamos. ¡Cum! Arriba, abajo. Arriba, abajo. Ay, tiene que ser lenta la animación. Arriba. Puta, se... Y el culiado, o sea, lo mismo de antes, se agarra combo con unos zombies mutantes coche tu madre. Uy. Qué chiquitito. No, pero se demora 3 años en subir una palanca porque es muy dura. Está bien, yo creo que es un zombie tamaño promedio. E incluso yo creo que un zombie bastante grande. ¿Cuál? Este zombie. Ah. Qué chiquitito. No, yo creo que es un... O sea, son como arañas. Ay, no, pero me está dando nervio. Ah, la puerta nomás. Está lleno, está repleto. Ay, ay. Mira, la puerta mejor. No son tan pequeños. O sea, en algunas partes... Pero comparado con los otros, sí. Yo creo que en algunas partes del mundo incluso puede ser un zombie tamaño promedio. Incluso, yo creo que es bastante grande ese zombie. Mone antiguo. Mone. Ay, ¿viste el meme que te envié? Sí. El de la pantera rosa. Súper rápido. Ay, conchetumene. Tenemos agüita. Agüita. No, creo que no era por acá. Es por ahí. Creo que por acá no puedo. Puta, me salió un...
Una ampolla en el labio me duele re mucho, weón. Qué nada. Todo porque no me esperé. No me esperé a que se enfriara el cuje ni me lo comí al tiro. A ver, ¿qué pasa? Ay, weón. No. Qué trucazo. Oye, tiene mejor puntería que yo, no puede ser. Ah, pero porque están teledirigidas por la wea. Por acá. Ay, concha tu madre. Me encima ayer comiéndome la mordí sin querer, weón. Y... el dolor. Sí, bueno. ¿Son normales o son...? Ah, son normales. Son... Yo no digo, están normal, pero... Ah, puñetazo nomás. Acuchillazo, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Ay, qué weá! Me apuñaron la... Pero yo el puñetazo, weón. Ahí está. ¡Uah! Ay, puñetazo, es solo que no tiene cierta vida, ¿o no? No, si está aturdido, ¿no? ¡Ay! Me van a terminar matando. Está lleno de zombies. ¿Pero por dónde voy? ¡Ah! Ay, coche, tu madre, me asusté. Y el vuelo, el vuelón, el vuelo se aguanta cuántas balas, weón. Sí, tengo que ir ahí. Vale, eso. Y sigue caminando, ¿sabes? Sí, brígido. Culiao brígido. Ah, oh, ya está, tú eres fácil. Tú eres fácil y lo falla, weón. La wea. Ah, por fin munición. Uy. Tú eres fácil. Falla. Proceda a fallar. Igual que tu madre. No, mentira. No. ¡Ay, cochero! ¡Eres jugador de los weas! Por lo que quedaba de él. Sí. Ay, por favor, dame una agüita. Me estoy muriendo. ¿Te dieron agüita? Así que no. Ay, pero ya, no, necesito monedas antiguas. Tengo munición. Ay, ese lomo se murió. Ha muerto. Ah, murió. Fumers, el efecto de la... Fumer, digo fumers. Es como boomers y fumadores, así. Sí. Los boomers que fumas son fumers. Para que lo sepan, cabrón. Está en el diccionario, miren, búsquenlo. Permiso. Creo que hice lo mismo antes. Yo estudié en la Real Academia Española. Ahí está. Ah, por fin agüita. ¿Te puedo? No. Ahí está, listo. ¡Ay, ay! ¿Tenés que usar la munición especial con ese mono? No, no tengo munición especial. No, te pregunto. Para el gordito del LOL también. Y nos podemos ir de este lugar y no voy a volver nunca. Adiós. Sweet Tooth. ¿Qué es Sweet Tooth? ¿No cachai Twisted Metal? Ah, sí, ahí está. Sí. Ah, ya pues. Yo decía, ¿cómo, weón? ¿Cómo? El payaso, sí, sí, sí. El payacho. Sweet Tooth. El diente dulce. Dice cuando hacía un camión de helado, ¿no? Era un camión de payaso, es que... Ah. Y tiraba misiles. Creo que acá sí hay bombas. Ah. Yo las piso así como así. Y bueno, más se activaron después y seguiste avanzando. Sí. Ah,
funcionan los rayos, culea. Listo. Easy. Ya, acuérdate easy. Del meme. Que esto. Hasta la. Me acuerdo. Vamos. Creo que estamos en la mitad del DLC. Si no me equivoco. Está cerrado. ¿Aló? ¿Aló? Uh-huh. Vale. Sí. Te queda muy quieta. Ah, mira. Que el perro se puso a ladrar, entonces estaba escuchando si que era. ¡Ay! ¡Un guatón! Un guatón bomba, un guatón sorpresa. Como los del Isaac. Inyección médica. Los llorones esos que explotan. Ahí está, yo me acuerdo. Eso, que acá hay un camino secreto. ¿Por aquí o no? Mira con la pata. ¡Ay, culiao! ¡Ay, qué chévere! Bueno, encima, ¿sabéis que los monos esos cuando hacen... Me acuerdo de... Me suena a enemigo de Isaac. No sé a cuál específicamente. Pero lo he escuchado en Isaac. Vale. Es que me parece que esté con la pata y el Ethan con las manitas y pobrecito. Ah, sí. Ethan apenas era... Este weón debe estar re musculoso abajo de ese traje. Debe estar más marcado. ¡Pata! Ay, me asustó la máscara, güey. Acá había un puzzle, pero no me acuerdo cómo era para sacar una moneda, pero ya fue ella. Ah. Eso sí, se queja harto el culiao. Sí. Como todo persona que está entrenando, típico, que hace... Calladito, sí. Sí. Ah, el payaso. Yo lo hago cuando me duele. Acá cuando yo me quejo es de dolor. Aquí había algo, yo me acuerdo. Una buena... Ay, el suito. Ya, el payaso. ¿Te acordás, el payacho? ¿Te acordás de este que te ponía luces? ¡Ah, verdad, po! Es el weón que te escribía loser. Uy. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, decía que chucha! Tiene... El mono te usó... ¿Cómo se llama esta weá? ¡Oh! ¡Se me olvidó! De trampa, ¿no? No. ¿Cómo se llama esta weá que usa Wobo Fett? ¿Sustituto? No. Contra... Es que hace un contraataque, pues tú lo que le pegáis te hace el mismo daño. Ah. ¿Qué tomé? Te hace como el doble de daño. ¿La llave del payaso, no? ¿La llave del sustituto? Sí, sí. No, estoy hablando de que cuando le disparaste y justo te lastimaron, me dio la impresión de que te hizo una wea así como espinas, una wea así. Mm. Pero de Pokémon, lo que hace Wobbuffet, porque sí, sí. Si te tira un ataque y sobrevive, te devuelve el mismo ataque con el doble de poder. Mm-hmm. Pero no es el mismo destino, es otro ataque que se me acaba de olvidar. Hay tantas lucecitas. Creo que está. ¡Ah! ¿Esta no la puedo disparar? Parece que no. Es que siento que. ¡Ay! Ya, ¿viste? Ah, chucha, sí. Pero nada que una agüita del futuro. ¿Y qué onda? ¿Te la atravesáis la ropa, güey? ¿Estás bien? Espera, ya voy. ¿El último que queda? Tiene pinta de que... ¿De qué no? Es que está hablando como muy normal. ¿Cachai? Como muy despreocupado. Sí. Yo creo que si reinvento una, reinvento todas y perdí.
Ahí está. El último, amiguito. Está más muerto. Es Márquez. Márquez. ¿Qué cojones? Era una trap. ¡It's a trap! Muere, muere un poco más rápido. Ah, se agarran los combos los zombies, pero... No, murió el amigo. Ay, conchetumare. Ah, tenía que hacer algo, ¿verdad? Ah, moriste. Sí, verdad, 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 verdad. Que tengo que desactivar una cosa para que eso no se mueva después. Tenís toda la razón. ¿Estás bien? Espera, ya voy. Tenís toda, toda la razón. Pero si yo no dije nada. No, pero me acordé. A ver, espérame un momento, espérame un momento. Ya, pero voy a volver acá nomás. Sí. Ya. ¿Tú me avisas? ¿Tú dices cuándo? Uy, ¿es cuándo? Oye. ¿Qué? Tengo que comprar una... Tengo que ir a comprar urgente al almacén. ¿Ya? Yeah. ¿Me esperáis? Sí, ¿cuánto voy a demorar? No creo que tanto. Eso, ¿cuánto es tanto cuantitativamente? Como menos de 10 minutos, yo creo. ¡Ay! ¿Y si lo dejamos hasta acá? No, no, si es que voy a comprar y voy a volver, pues... Ahí a la esquina. Ya. Y vengo al tiro. Ya, bueno, entonces, ¿qué? Bueno, creo que puedo la vieja confiar en las monas chinas. Ya. Yeah. Ya, bueno, ya vengo. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Quieren unas monas chinas o qué? ¿Dónde están mis monas chinas? Capturando, sí. Ahí tengo que cambiar esto porque si no, después Twitch nos demanda. Tito, Tita, no tiene sonido porque lo muteé, ¿verdad? Siempre yo lo muteo. Bueno, sí, ahora estamos jugando buenas chinas el juego. ¿Y por qué la más mejor está corto? Ahí está, sí, vendamos buenas chinas el juego mientras esperamos a la más mejor. Tiro, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, porque ahora llegan gente justo cuando estoy jugando solo, te apuesto. ¿Cómo te apuesto? Y bueno, ¿qué quiere? Está apareciendo el Resident Evil 7, el DLC, que creo que estamos en la mitad. Estoy casi seguro que no queda nada. Estoy... Juraría que estamos como a puertas de pasarnos el DLC. Sí, bastante bacán. Admito que la primera vez morí más. Fue humillante. Pero bueno, ahora vamos a descansar un poquito. Vamos a estar un poquito de chill jugando monas chinas. El videojuego, el videoyoko.
Quito, tío, quito, tío. No, no está. Y sigo. Y recuerda, ¿saben qué podría hacer? Voy a buscar cuántos están en los DLCs del... Del Resident 7. Los demás. Lo de Zoe, los Bandai, no sé cuántito y... todo eso. Titito, tim. Muévanse. Vamos a le farmear. Cuando actualicen, prometo jugar esto. Me he farmeado por mi cuenta. Porque este es un juego. Este es como el juego. Mi juego para desconectar. Mi juego para estar de chill, de relax. Para estar de dupana. Juego. Monas chinas, holocure. Teta, teta, teta. Tito, trotito, totito, trotito. Sí, la gracia es como se llama esto, sacar la habilidad principal al principio, al inicio. Y... ¿saben que debería ser un regresamos en breve? Nos vendría muy, 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 muy bien. Uy, dale. Creo que eso... haría en mi tiempo libre, voy a hacerme una pantalla de regresamos en breve. Voy a no hacer la una, increíble. Listo, tenemos la habilidad al máximo, nice. Ay, ¿verdad que no tengo el compañero? Oye, ¿pero por qué tengo esto? Siempre está desactivado. Que me maten. Ahí está el amiguito, ahí está. Torito, tito, torito. Uy, ya van a llegar a las 2 horas, increíble. ¿Saben qué? Voy a ver qué parte estamos de interés. Y que estoy acá modo quieto. A ver, porque sé que el DLC dura como mínimo 2 horas a lo rápido. ¿En qué parte estamos? ¿Cuánto nos queda? Me distraje. ¿Ya no nos queda tanto? Sí, porque ahora es eso. Pasa esa parte. Ya pongo la llave. Está la parte de acción. Ah, no queda nada.
Si sigamos este ritmo, a las 3 horas deberíamos de poder completarlo. Sí, no nos queda nada de nada. ¿En qué bueno puedo copiarme aquí también? Torito. Tito Tori. Ay, no me lo expi. Como se nota que bajaron los ánimos acá, se fue la más mejor y ya estamos tristes. Tito Tori. Llegó desde los muertos. No, nos queda, no, nos queda poco y nada, lo más mejor. Me cansé. Suenas cansado. ¿Ah? Suenas cansado. Ah, sí. ¿Continuamos? Sí, espérate. ¿Estáis viendo? No, me estoy compartiendo. ¿Cómo que no? No, no estoy, no estoy Suena, viendo tú nada. estás muerta. Te mato. Te Ay, la coche, de me fui muestro corriendo, man. y te revivo. Justo aumentaron nuestras espectadores a 4. Ah, bacán. No, después disminuyeron, pues estaba jugando buena china. Ah, puta. Ya, ¿qué tenía que hacer? ¿Estás viendo? Se ve, eso rojo llama mucho la atención. ¿Qué rojo? Ese rojo luz que está ahí. Ah, eso. Y que no se haga la luz. Apágate la luz. Vámonos, amiguito. Ah, tiene una hueá en el cuello. Todos tenían una cosa en el cuello. Pero Lucas lo va a reventar y punto. Vas a morir. ¿Cómo te explico, amigo? Estás más muerto que yo, Amigo, estás soy el muerto. prota, seguro vas a morir. No, hay la música de lo logramos. La Podemos música salir. de que se va a morir. Creo que él. Los que hacen spoiler, ya lo dijimos en lo que stream Sí. anterior. Sí, Los que hacen libertad. spoiler son peor que un psicópata. No. Se va a morir. Se murió. Está más claro, weón. Ah, chucha, te hackeó la weá. Sí. Hombres muertos por tu culpa. Se acabó y se acabó ya. Una moneda. Pero ahí re weón el Lucas porque simplemente lo explotaba y listo. Le puso tiempo. ¿Y por qué no lo hace inmediato así el culio? Sí, porque soy el protamo, si no se acaba el juego. Permiso, con permiso, con permiso. Estoy No apurado. tengo tiempo, wey. Permiso. Hola, ¿cómo estamos?
¿Cómo está la familia? ¿Está bien? Qué bueno. Cajitas. Oh, cajas. ¿Había una moneda acá? Sí. Una moneda. Oh, necesito la moneda, esperen. Si no, no tengo para volver a la casa. Sí. Peor que la muerte, pues no poder volver. No tener pasaje para la micro. No tener pasaje para la micro, claro. Ahí es donde está el guatón, ¿no? ¿Puerta roja, cerrada roja? ¿Dónde tenés la roja? ¿La reja roja te dijeron? Sí, ahí está. Ay, me duele mucho la ampolla, weón. ¿Si la te revientas? ¿Y si la revientas? No, lo intenté, pero duele demasiado. Sí, ya te dije ayer, me la mordí sin querer y no se reventó y me dolió re mucho, se me llegaron a llorar los ojos. El dolor. Una moneda, increíble. Oh, voy a ver esta moneda mientras subo. ¿Por acá es? No, por acá no es. No sé si las ampollas se pueden reventar, no creo que sea igual que una espinilla, ¿no? Te diría que no. Entonces mejor no me la reviento por si acaso. Sí, mejor prevenir que curar, ¿no? Ay, weón. Me dan nerviosos culios que parecen araña, weón. Ya, a la una yo voy a almorzar. Ya. ¿Tú por dónde? Ídate tú. Y... soy tú. ¿Abriste tú? Acá. Ya que tengo la llave. La llave del pachacho, pachacho. Pachacho, pachacho. Ah, qué bacán ese piano. Acá la música hablando. La música hablando. Nah, es ver. Uy, esto. Ya pesado. Que sonó acá en el piano, ¿no? Me gustó. Le dio el toque. La música, no, dice. No acordaba de esto. Oh, yo tenía una profe que decía: ustedes músicos y músicas. Y a mí me daba cringe. ¿Por qué música no existe? No, no existe y no me gusta como suena. Prefiero que me digan músico. ¿Son músicos? ¿Son músicas? Dijo, ¿ustedes músicos y músicas? Y nos decía chiquilles. Ah, es de eso, ¿no? Sí. Uy. Oh, conchetumare. Acá hay un gordito, ¿verdad? Come mierda y muere, decía. Alcancé a leer. Sí. Ah, ya. Un chistoso, Lucas. Un comediante, el tío Lucas. Mira, te tengo una que le voy a gustar. Te la llamo el Matalol. ¡El Matalol! ¡Ah, me tengo que gustarle! ¡Hora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué chucho, weón! El culio es como tres veces él. Y lo dio vuelta, pues le dio una voltereta. Y ya, la wea falsa, coche tu madre. ¿Qué acabas de decir? ¡Está entero roto el weón! ¡La cagó! ¡Está entero fuerte el culiao! ¡La weá! ¡Coche tu madre! La weá es satisfactoria, así que le pega el medio muñetazo. Y lo manda a volar. Sí, pero tiene que... ¿Te me caes cortito? No se me quiere. Parece que el que se cae eres tú. Sí. Agüita. Ah, bueno. Ah, está pariéndolo. Está pariéndolo. Esa la aprendió de la Margaret. Sí. Ay, encima las weas se le tiran a la cara, que desagradable. Parece que no. Chuta, agüita de nuevo. Y desapareces, truco de magia.
llegas? ¿Estás seguro que tenía que reventarte a tiro? Sí, viste. Vómito, weón. Creo que algo estoy haciendo mal, no sé. Así parece. Yo creo que la guata no es. Que este tiene que volver siempre a la cabeza. A caerse, pues. Te voy a morir. Sí. Me voy a reventar la bomba que tengo en... ¿Dijiste que nos queda, que te queda poquito? Más o menos. Ya, pero eso, compré eso, ahí está. Sí, me queda esto. Después hay una parte más, y una parte más, y una parte más. Ay, mira, no sé. Ahí está. Tiempo. ¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Tenéis que meter la mano? Sí. Ahí la mira. ¿Ah? Y mira la bomba, bro. Ah, sí. Sí, estoy bien. Es que yo creo que para ver si sacó bien la bomba. Vale, Lucas. Solo tú y yo. Ay, no se le quebró la mano ni nada. Sí, no. Sube. Ah, pero es que está a lo mejor el traje. ¿Cómo? ¡Payacho! ¿Te asusté? No. Ah. ¿Qué tengo? Tengo caleta de cosas. Oh, una moneda. Ahora, ¡ah! ¿No te asusté? Ay, voy a activar el payaso por fin. Sweet tooth. Ah, mierda, ¿qué estás activando ahí, weón? Un taladro. Qué chucha. ¿Y todo esto lo hizo el weón? No, eso creo que ya estaba de antes. Ah. Es como una mina y él tuneó la mina. Tuneó la mina. Okay. Esteroide estabilizador. Salud. Una monedita. Yo creo que para este, si ya pega los meos puñetazos, imagínate con esteroide, weón. Ahí yo tengo la para las dos, perfecto, listo. Nice. A las drogas, vamos. Y tú decías, no, no la necesito. ¿Tú quieres que estamos acá? Tengo. Ay, mira, tenía más. Uy, con razón está aguantando tan poco. Ganche, estoy todo, entonces. Sí. Ah, es como el meme culiado, dice el jefe final, dice yo que no sabía que se podían mejorar las armas y sale el culiado así, todo mamá dice. Y listo. Estamos chetadísimos. Voy a guardar. Nice. No sé qué sobreguardé, pero no. Esta parte era una lata, ya me... no quiero hacer eso. Ah. ¿Esta parte qué quiere ir? Esta parte me da una lata, ya me acuerdo. Oh, ¿por qué? Christopher, vivo por lo que veo. Impresionante, amigo. Muy impresionante. Ya, pero la de morir, ¿te la sabes? ¿Qué puede ser? ¿La de morir, te la sabes? ¿La de morir? ¿La de morir? La de morir, te la sabes, tú. ¿Te había entendido la de ponerla? No le sabes. ¿Y la de trabajar? ¿No le sabes? Sí. Ay, culiado, dice. Así. O sea, la de trabajar, o sea, hacer todo esto, igual yo creo que se sabe trabajar.
Sí, pues lo que está haciendo el weón este trabajo, pero... O sea, el Chris está es un cargo, es un trabajo, pero sí. Que te puede costar la vida, ¿no? Ay, de este, mira. Espera, que tengo lo que te gustan, tus favoritas. ¿Listo? Después me atraveses. No, pero... Ay, ¿qué? No le diste puñetazo. Ahí está. Ahí está. No, que estés bala. Lo redestrozas eso. Soy el protagonista. ¿Qué chucha está en el helicóptero, el culiado? No, estás dentro del de la... Ay. No, que... ¿Luca está en el helicóptero? No, está por citófono. Ah. ¿Me pueden dejar? Ah, no, es la música. Pensé que era un helicóptero. Ah, no, es la música. Y como justo habían luces, yo dije un helicóptero, weón. Tengo tus favoritas. Ah. Pincha. ¡No, no! ¡Te le esquivó! Está. La verdad es que sí. Ay, no, te voy a poner una más complicada. Uy, tengo para rato. Ay, un guatón. Dos guatones. Tres guatones. Cuatro guatones. Claro, sí, ya. ¿Cuántos más? ¿Puedo salir? ¿Me voy a dejar pasar? Gracias. Que acá había... ¡Bomba va! Chao. Se la tanquearon, la verdad. No, la esquivaron. Ah. Bueno, está. ¡Ah! Me acorralaron. Bomba va. No les pega. Ah. Les vuela ahí el poto, no, sí. ¿Están? No. ¿Se mueren? No sé. Parece que no se mueren. ¿No hay munición por acá? No. ¡Ay! ¿No los puedo rematar? No los puedo rematar. Oh. ¡Ah! ¡Vómito! Ya, uno menos. Te va a decir, no, mataste a mi jungla. Mi ABC. No sé más término de... Mi support, mi tanque, mi... Y no se quiere morir. Ahí se murió. Ay. Oye, weón, porfiado, conchetumadre. Y sigue, y sigue. El niño porfiado, weón. Ahí está. Hola, cara de loco, Julio. ¿Seguro? Maté a Oliver. Cada segundo, soldadito. Al igual que voy a disfrutar viendo como antes. Oye, el culio desagradable, weón. ¿Qué es eso? Me parece que se te acaba el tiempo. Oh, Christopher. Hoy dan ganas de pegarle un puñetazo al weón. Pero por el amor de Dios, cállate ya. Me quedaría a ver como antes, pero... No puedo. ¿Está el bueno? Sí, está el bueno. Le quería hacer lo mismo que el Ethan. Sí.
¿Y que al Clancy se llama? Sí, Clancy, pero el Clancy le funcionó pues este, ¿no? ¿Ah? Al Clancy le funcionó pues, al Clancy lo mató. Ah, sí, pues. Este... Con, al Clancy lo mató pues. Me encanta cómo le... Lo toma para el deseo, por ese... Oh, si vas a matarme, hazlo ya. ¿Ya? Sí, pues. Está loco el otro y el tío. Oh, si quieres matarme, hazlo rápido, pero cállate un rato. Ah, sí. Pero cállate, weón. Mátame para no escucharte más, cocheto. Sí. ¡Ah! Hemos conseguido interceptar un email de Lucas. Escucha esto. Umbrella y Redfield están finiquitados. Me ha llevado algo de tiempo, pero les ha costado caro. Aún puedo conseguiros esos datos, pero después se acabó. Cree que estoy muerto. Es nuestra oportunidad. ¿A quién se lo envió? Estamos descifrándolo. Vea por Lucas. Infórmame. ¿Qué es eso? ¿Una ametralladora? Sí. Yo voy a estar ya al final. Ah, ya. Miedito. La 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 la. Está bien, mira, está bien. Hola, Evelyn. No. Ahora está más muerta, pues, Evelyn. Sí. Ay, weón, ese... Ahí está el loco, weón. Pared, de esa necesito, weón, para aislar el ruido. ¿Y cómo llegaron eso ahí? ¡Ay! ¡Ay, en la silla de la vieja! Sí, po. ¿Su habitación? Aquí estaba antes, po. ¡Ah! ¿La tenían encerrada aquí para cuando experimentaban con ella? Sí. Pobrecito. Oye, sí, en todo caso. Sí. No. ¡Ah! Sí, pues al final acá, en estas historias, los malos siempre son... Los malos. Que hacen esto, pues, no los afectados. Sí, pues. O sea, Evelyn era otra víctima más. O sea, ¿a ella la crearon para eso? ¿Con una wea así como Mewtwo? ¡Uy! ¡Ay, conchetumadre! ¡Hijo de puta! ¿Sabías que hacía eso? ¿O no? ¡Pura! No me acordaba. Ah, lo hiciste para asustarme, weón. 11 de julio del 2017. Estoy harto de este tipo, Lucas. Le acaban de dar mi puesto como investigador. ¡Oh! Él era parte del trabajo. Durante. Como investigador jefe. ¿Quién se han creído que soy? ¿Por qué yo? ¿Un graduado de Stanford con un máster en microbiología? ¿Tengo que trabajar en las órdenes de este lunático? Lo único que hace es tontear con sus sujetos de prueba, haciendo que peleen entre ellos y realizando autopsias sin sentido. Está enfermo. No tiene ni idea del potencial de la de tipo E. Voy a quejarme de su comportamiento en la próxima reunión. Me morí. ¿Es lo mismo? Ah, sí. Lucas, concha tu madre. Ahora le puedo clavar 20 balas en la frente. Como camerita. Cerrado. Ahí está el weón. Y piensa que estoy muerto, ¿no? Seguramente. ¿Y no le voy a disparar? No le puedo.
Hola. Lucas. Sí, soy yo. Ah, se asustó el weón. ¿Qué pasa, Lucas? Estoy un poco... Estoy un poco asustado, amigo Lucas. Entonces sí, sí, pensaba que estaba ahí muerto. Sí. Y yo me largo, dice... La cosa se me ha ido de las manos un poquito, pero ya está todo arreglado. Se envió los datos. No deberían tardar mucho, ya. Ah, pero se está escapando. Pero vamos a guardar. Sí, vamos a revisar el cofre. Vamos a ver qué cositas hay. Por acá había un... ¿Listo? Por allá había algo para abrir. Y te pone el medio sonido de tensión así. Y yo voy a ver qué hay por aquí. Permiso, Vamos a abrir esta cajita. Munición, no. ¿Te estaba disparando? Sí, porque creo que no tenía munición. Ah. Ahora volvemos. Y ahora y sigue la música de tensión y dice, oh, voy a guardar, no sé qué. Oh, mira una moneda, cosas así. Vamos a leer. He matado a todos los investigadores de las conexiones. No hacían más que inmiscuirse en donde no debían a mis espaldas. Pero yo sabía perfectamente lo que estaban tramando. Supongo que no les hacía gracia que yo fuera su jefe. Ajá, es Lucas. Uh-huh. Así que los eché a una jaula con holomorfos. Se cagaron encima y suplicaron por sus vidas. Lo único que me preocupa es no poder escribir el informe diciendo que murieron por un accidente. Porque no puedo parar de reírme. Creo que ha llegado la hora de cortar lazos con las conexiones. Soy el único que sabe cómo usar el hongo de Evelyn, como es debido. Me estoy imaginando al Cristo, o sea, y lo toma el papel así y empieza a imitar la voz de Lucas. ¿Ah? Yo me imagino al Chris acá todo serio, toma el papel y empieza a imitar la voz de Lucas. Como... Ah, pero es como se lo está imaginando. ¿Te gustó mi interpretación de Lucas? ¿Tampoco tiene bala? Ajá. Si no tiene bala significa que la gastó en algo. No, que simplemente era para distraerlo. Ah, wea mala. ¿Puedo reventar a Lucas? ¿Por qué coño sigues vivo? ¡Mire si me salió igual! Sabemos que eres el informante de alguien. Eso no es tu puto problema, Chris. ¿Dónde está ahí? Mucha gente ahí fuera quiere saber de Eddie. Mucha gente. Tus amigos, las conexiones, ¿lo saben? No creo que sean de los que perdonan. Eso es asunto mío. Ya me ocuparé de ellos. Tú vas a estar muy ocupado. ¡Ay, chucha! Ya justo te iba a decir que la zona era muy de jefe, güey. Sí. Ah, listo. Se acabó. Ahí está tu jefe. No, y creo que se muera solo con eso. ¿Qué va a hacer, Lucas? ¿No le diste en la cara? ¿Sí? Estoy infectado. Ah, se infectó. Sí. Se infectó justo antes de... Y está súper cerca el culiado. Sí. No me digas. Como si no lo tuviera desde que llegué. Me encanta que acá cortan para no mostrar la animación de lo siguiente. ¿Ah? Que acá cortan para no mostrar la animación de esto. Les costaba mucho animarlo, así que... Ah, claro. ¿De cómo se transformó en eso? Claro. Pero... ¿Sabes lo que viene ahora? ¡Reventar a balazos a Lucas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Sí! ¿Qué pasa, Lucas? Hay un poco...
Tengo déjame buscar moneda. No, acá no hay monedas. No te molestan. Luca, weón. Bueno, un rato. Pero no se parece a él, así no dan ganas. Ah, no sé, para mí es Lucas. Mira, Lucas, te tengo un regalo. Tengo un regalito. Bomba va. Bomba va. Ah, bien. Creo que tengo que verle eso rojo que tiene ahí. Entonces no queda nada ya, ¿o no? ¿De esto el final? Ay, ¿este es el jefe final? Uy. Uy. Agüita. Agüita 2. No te... Uy, estaba ahí. Ah, mira que tengo la munición heavy. Ah, sí, po. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Uy, la fallé. Pero yo te le voy. Te quedaste, sí. Espera que tengo... Ah, no, todavía de mí. Tengo estas cosas, ¿no? Uy. Espérate que ordeno mi inventario. Bomba va. Bomba va. Bomba. Ah. Estoy, lo estoy yo llevando, lo estoy quemando el culiao. ¿Un asadito? Asado de Lucas. Asado, wey, qué asco, wey. Tómate un paracetamol. Que tengo que... ¿Cómo que error? Ah, chucha. Mátalo antes que te mate él. Igual me da tema. Oye, sí, está re bueno, eso estaba viendo. Corazón expuesto, corazón expuesto. Aguita. ¿Para cuándo necesitáis ese tema que me habéis pedido? Ah, eso es para... Lo que te había dicho, po. ¿Me mató? ¿Es para fin de mes? Sí, me mató. ¿O para fin de año? No, ¿no te moriste tú? Pa fin de mes, po. O sea... Ah. Ay, tengo que comerme todo esto de nuevo, no puede ser. ¿Para fin de...? De... O sea, para antes del 23 de diciembre. Ah, bueno, igual creo que podría hacerte, ¿no? Pero mientras antes, mejor. Ya. Yeah. Más para ser exacto, necesitamos de aquí a la próxima semana. O sea, de aquí a la próxima semana. Porque vamos a ver lo de música y todo eso. ¿Y cómo tiene que ser la música parecida a la que me enviaste? Ah, pero después hablamos de eso, sí. Ay, perdón. Sí, sí, para no estar aquí hablando en clave. Aburte un rato. No. Muévete, coche, tomate el ese. Ya estoy muerto, tú. Amigo. Amigo, date cuenta. Sí, amigo, date cuenta, estás más muerto que yo. Ah, pero mira, no espetruneamos. ¿Verdad? Y yo te lo hiciste en una. Sí, lo que tú digas, mira, Julián, cállate. Voy a ir de relleno, no eres el prota. ¿Quería morir? ¿Qué le hace más daño a la bomba? La verdad que no hice. Espérame. Espérate, Luca, un poquito, voy a ordenar el inventario. Me acuerdo que me costó. Me acuerdo que recargo. Ya tiene pinta de que hay que dispararle ahí. Sí. Que no te mate, weón. Sí. Ahora. ¿Qué quería ahí arriba? Mira. Doncito. Doncito. ¡Ay, de qué poco! Ahí está. Ahí está. ¿O no? Sí. Tiene pinta de morirse.
justo. Fue justo. Está la cara del culo. Wow. ¡Ah! ¡Qué satisfactorio! Por fin se murió. Y le pidieron que estuviera vivo. Qué pena. Chris, la transferencia está casi completa. Hubiera hecho eso primero. ¿Cómo la detengo? Tienes que averiguar cómo apagar el servidor. Tiene que haber un transformador que podría... Ahí está tu transformador. Ahí está tu wea. Me da igual. ¿Cuál es la situación? La zona está de... Chris, disparar. Chris, resolver problema. Como todo militar. Me largo de aquí. Ahora sí se eliminó toda la familia Baker. Ahora sí que sí. El muro del perímetro está operativo. Bien. Pero Lucas no era de la familia Baker, ¿o sí? Sí, sí era Lucas Baker. ¿O era de afuera? No, ese era de ella. Esperemos que sean sus últimas víctimas. Esperemos. Chris, tienes una llamada. Te espera en el campamento. De acuerdo. Mamá, te dije que no me llamé en el trabajo. Y así termina este DLC. ¿El primer? Hoy me acabo de dar cuenta. ¿Primer DLC? Ahí era súper cortito. ¿Sí? ¿Tú dijiste mínimo 2 horas? No cambié el título del juego. Ay. Resident Evil. Sí, Biohazard, Sazazar. Dificultad normal, tiempo un visto, una horita. ¿Viste? Menos de 2 horas. Sí, nice. Te faltaron 2 manitas. No, pues. Igual que el anterior. Uh-huh. Bueno, sí, ya terminamos todo. 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 O sea, te falta lo otro que no hay plata. ¿Sí, viste? El fin de Zoe, porque la única... Mira, al final no fue necesario que almorzar. No, la única que falta es Zoe, po. ¿Te acordáis? Y no te dice cuánto sale. A ver, ¿queréis ver cuánto sale? Estoy seguro que es caro. Veamos. Para que la gente se haga una idea y nos ayuden a poder comprar el DLC. El problema es que está. El DLC individual ya cuesta 5 lucas ahora, está en oferta. Pero de normal cuesta 12. ¿Ya? Después está el Season Pass, que cuesta 10 lucas. Ahora está en oferta, pero su valor original es el de 20. Chucha. El Season Pass trae todos los DLCs y el de Zoe. Pero después... No, vayamos de a poquito, yo creo, la ¿no? La Gold Edition, que está por acá. Que la Gold Edition trae el Season Pass y cuesta menos. ¿Cuánto cuesta? A ver, digo el tiro. Después está la Season Pass, que cuesta... O sea, el Gold Edition. El Gold Ajá. Edition Pack, que cuesta 6 lucas. De normal cuesta 24 y trae el Season Pass. Y el Season Pass trae los DLCs. O sea, ¿cómo te conviene el Golden? Claro. Porque ahí tenía la Season Pass. Y en la Season Pass está el de Zoe. Y el Golden cuesta 6 lucas. 6.500. ¿Y hasta cuándo está esa oferta? No sé. ¿No te dice? ¿Siempre te dice hasta cuándo es? ¿El de la Golden? Claro, creo que está el 1 de noviembre. ¿El Golden? Sí. El 1... El 1 de noviembre. Estamos entrando en noviembre. Sí, no queda nada. Ya creo que te puedo poner la mitad. Pero sería para el próximo Halloween. Después veremos si continuamos con los DLC o no. Eso sí. Pero para que lo jugué por tu cuenta y después lo subimos a Steam. Sí, después. Pero eso fue el stream de hoy. Espero que les haya gustado. Mira, no alcanzamos a hacer todo lo que teníamos que hacer. Sí. Bacán. De hecho, el DLC fue contenido extra, pues sí, vamos a hacer el puro principal. Pero el DLC después no sé cuánto dura el de Zoe. Por eso los compramos, para que tengáis todo el tiempo del mundo, para que los juguéis y tal. Ah, ya. Ahí podemos ver. Yo te ayudo a comprarlo. Ahí vamos viendo. Recuerden seguirnos en YouTube.
Y en YouTube. En Game se dieron un video improvisado, pero que va a quedar bonito. Espero que les guste. Síganos en live acá. Nos pueden seguir. Síganos en Twitter. Ay, no avisé por Twitter otra vez. Me encima preparé los memes. Y síganos en Instagram, que estamos subiendo clips. Que no he subido ningún clip como en 2 meses. Qué flojera. Pero bueno, acá se despide el bacán del BR1. ¡Feliz Halloween! No puede ser, qué bacán. ¡Chao! Y yo, chao. Yo no tengo ese efecto. Disfruten de los dulces mientras puedan. Adiós. Adiós. Te muteo. Ah, ya. Acá yo digo, uy, que me cae mal, la más mejor, XD. Este mierda te voy a penar en las noches. Ya, chao.